Si eres senior o super senior, no te puedes perder el primer torneo de golf senior Copa Fiebre de Golf 2014, avalado por FedoGolf. Este sábado 20 de diciembre desde las 9 de la mañana en el Metro Country Club. El juego será formato stroke play individual y habrán dos categorías, una scratch sin handicap y una senior con handicap. La inscripción incluye desayuno, green fee, carrito compartido, bolas de práctica, almuerzo, premios de acercamiento a bandera, drive más largo, hoyos en uno y más. Para inscripción, llamar a los teléfonos que están en pantalla. Primer torneo de golf senior, Copa Fiebre de Golf 2014. Muy bien, segundo segmento y ya arrancamos con la acción aquí en Cayacoa. Y miren, vamos a entrar directamente en materia porque tenemos mucho material preparado para todos ustedes. Los equipos vienen aquí con las expectativas de ganar, obviamente. Recuerden que aquí hay un dinerito porque hay una parte de la inscripción que va a un pool y entonces ganan los primeros tres lugares. Lo más importante es que en este momento no sabemos si habrá un desempate, pero generalmente lo hay. Y eso es quizás uno de los momentos más bonitos porque es donde está la competencia, todo el mundo va alrededor del green a ver lo que está pasando. Eso ya lo veremos más tarde, a ver si finalmente esta versión 2014 ofreció esa expectativa, ¿verdad? Y esa presión que se siente de irse a un desempate. Mientras tanto, tempranito, vamos a preguntarle a la gente cuáles son las expectativas precisamente, qué dicen ellos que es la principal fortaleza o cómo se sienten alrededor de todo lo que puede pasar en el día de hoy. Nos vamos entonces con los que verdaderamente vinieron aquí a dar el todo por el todo para llevarse el trono de ser el que ganó el B5, pero también los chelitos. Hola, mi nombre es José de los Santos, estamos aquí en el B5 con el equipo Cúbico Inmobiliaria y hoy vinimos a llevarnos esto. Fernando Nanita, equipo Bupa, motivado aquí, el B5, uno de los torneos más importantes del país y tira para adelante. Un equipo demoledor para llevarnos este gran torneo que se lleva a cabo cada año y todo el mundo está atrás de ello, pero no hay para nadie. Milvio de Soto, esperamos una gran jornada, mucha participación. Tengo entendido que hay 25 equipos y mi equipo está conformado por jugadores. No hay un cañón realmente, pero todos sabemos hacer algo. Águila Punta Cana, representando, ya tú sabes, nos falta un toletero que canceló última hora, pero para adelante. Pertenezco al equipo de los monstruos, Dorian Vargas, y solo le digo que hay monstruo verde y monstruo azul. Prepárense todito, que estamos muy fuertes, al Esligo, a la Águila, todito los equipos, los monstruos están muy fuertes, se acabó todo. Hola, mi nombre es Luis José Placeres. Tenemos un equipito de viejitos que cualquiera cree que van a comer con papa, pero nosotros nos vamos a comer con frito. Hola, soy Marcelo Olivares con el equipo de Punta Cana y venimos a romper, así que B5 2014 es de nosotros eso. Tanta habladera y tantas cosas, nosotros somos la gente de Fiebre de Golf, vamos a terminar con esto. Oye, yo soy del círculo, yo vine a ganar esto, yo no sé tú. Del círculo más muy fuerte. Ellos son de Fiebre de Golf. ¡Ay! A participar. Son expectativas, nadie sabe lo que puede pasar, pero vamos a ver. Nos queda una hora para averiguar quiénes fueron los ganadores y cómo fue que se le dio el triunfo en términos de cuánto tiraron al final del evento. Vamos entonces a ver cómo arrancó el día aquí desde el inicio, en donde las reglas son tan importantes, porque un torneo tan sui generis como este, que involucra mucho dinero, recuerden que aquí se gana mucho dinero, o sea, los jugadores cuando al final terminan obtienen un buen bono por participación, pero tienen que repartirlo entre 7 personas, el caddy y los 6 del equipo. Entonces vamos a ver tempranito cómo arrancó el día en este precioso campo que es Cayacoa, que le están haciendo una renovación impresionante y que cuando usted venga, si tiene 6 meses que no ha venido aquí, va a encontrar que es realmente otro club. Así arrancó el día en Cayacoa, tempranito aquí en este torneo Big Five.
Muy bien, ya ustedes ven lo difícil que es potear, lo difícil que es la acción aquí, porque los campos, el campo lo ponen sumamente difícil. Los campos en la vida ponen una bandera como esa, pero es el Big Five y hay que poner 18 greens difíciles para que la gente gane el torneo aquí. Sobre el green es que se gana. Miren, vamos a salirnos un poquito del contenido de aquí del Big Five, llevarles a ustedes un video súper entretenido, porque estamos en Navidad, ¿verdad? Estamos en el mes en el que las cosas se recomponen, que la familia se une. Y por eso queremos llevarle a ustedes también diversión. Hoy tenemos dos videos preparados. El primero que vamos a poner es uno que ustedes se recuerdan cuando estuvimos en el evento en España, que se hizo un show que se llama un trick shot, un evento de trucos con golf. Bueno, pues miren, hay unos hermanos en Estados Unidos que se han dedicado a hacer videos de trucos de una variedad de deportes. Y obviamente uno de los deportes a los que atacaron, vamos a decir así, es el golf. Vamos a ver este video, señores, para que ustedes vean lo que esos tipos son capaces de hacer, que cualquiera cree que es algo, un montaje o algo así. Pero yo vi el cómo se hacen los videos. Y para hacer cualquier tiro de estos, señores, estos tipos duran hasta 4 horas grabando un solo tiro. Basta que salga el que ellos quieren, que es el que uno ve. Entonces, realmente ver esto a usted lo va a impresionar, porque lo que esta gente logra hacer, de verdad, que parece casi imposible. What's up, guys? We're here at Farm Links Golf Club with the Bryan Bros. Let's get to it. Let's do it. Woo! Woo! This is our Farm Links patio shot. One, baby! When the bass starts ringing, can you tell me when you're stoked to start? Are you ready for tonight? Setting it on fire, and we'll dance until we're dull in the dark. My lady, I know what you're thinking. When the bass starts ringing, can you tell me when you're stoked to start? This is our hole-in-one shot. Are you ready for tonight? Setting it on fire, and we'll dance good, baby. Until we're dull in yeah! the dark. Yeah! In your life! We're gonna be catching 2 in a row. Let's do it. That's how you do it. I know what you're thinking when the bass starts ringing. Can you tell me when you're stoked to start? Are you ready for tonight? All right, John's gonna try to do what we do. Should be easy. Let's give it a shot. Object of golf is to get the golf ball going far. Yeah. Your club head went farther than the golf ball. That's a good point. High five, that was sick. Legendary! Shot has been complete. Let's do this. This is our legendary bunker shot. Downtown, boys.
3 points. Woo! Found this pond right here. The bros think they can skip across. Let's give it a shot. Why not? All right. Come on, baby! Are you serious? God, are y'all kidding with that one? That was good. Cada loco con su tema, señores. Si ustedes ven ahí, este tipo de cosas, miren, hacer ese video debe haber tomado muchísimo tiempo, porque ya ustedes saben lo que significa tú tener que recrear esos tiros tan difíciles. Pero vamos entonces a regresar aquí a Cayacoa a ver qué está pasando con esta versión número 22, nada más y nada menos, del evento esperado del año, que es el Big Five.